El otro día expliqué la ecuación de la recta, vimos que había 3, sigue hablando, venga, sigue hablando. Igual a mx, que es la función de proporcionalidad, igual a mx más n, que te decía la pendiente y el punto donde cortaba el eje y, la ecuación punto pendiente, donde te dan un punto que es x0 y 0 y la m que es la pendiente. Y con eso saca la ecuación de la recta, ¿vale? Entonces, os volvéis muy locos, la gente en general se vuelve loca cuando le dan esto, por ejemplo. Le dan esta recta y ya la gente se vuelve loca. ¿Por qué? Porque cuenta aquí, dice 2. Y aquí 3. Entonces, ¿cuál es la pendiente? 2 tercios. Una fracción, socorro, no puede ser. No me pongo fracciones que no se opera con ellas. Eso es lo que yo veo. Todos los días. Ponen una fracción y yo ya... ya me vuelvo loco, yo no sé, déjame ponerlo con decimales, que las fracciones son muy difíciles. Eso es lo que yo veo. Pues nada, esta sería, ¿vale? Esa recta. ¿Cuál es la n? ¿Cuánto vale n? N. Bueno, yo expliqué esto el viernes, ¿vale? ¿Alguien llegó a su casa y dijo, me lo voy a estudiar? No, ¿verdad? Vuelvo a repetir, ¿a alguien llegó el viernes y se puso a estudiar? No. Repito, ¿alguien llegó el viernes y se puso a hacer un formulario? No. ¿Alguien memorizó? No, porque no lo había hecho. ¿Alguien se puso a estudiar? No. Refuerzo la idea, que cuando tú asistes a una clase, cuando tú llegas a tu casa... te coge lo que te han explicado y te lo aprende ese mismo día. Eso es lo que hace un estudiante. Yo entiendo que para vosotros es una idea radical y que no lo vayáis a hacer. Y que no lo hagáis. Y por eso va como va. ¿Vale? Vuelvo a repetir. Cuando te explican algo, tú llegas a tu casa por la tarde y te lo estudias. ¿Qué no se entiende de ahí? En el papel viene perfectamente especificado lo que hay que hacer. ¿Vale? Formulario, memorizar formulario. Ejercicio, repetir ejercicio. Nadie lo ha hecho, ¿no? Por eso pregunto y nadie responde. El 3 de septiembre quiero a todo el mundo aquí con los padres, que se los voy a volver a explicar. ¿Eh? Le voy a enseñar los vídeos. Le voy a decir, mira, se lo dije a tu hijo en tal fecha, y en tal fecha, y en tal fecha. ¿Lo hizo? No. Muy bien. Pues así le va. N5. N es el punto donde corta el eje y. Y la pendiente es. Esto mide. ¿Cómo? 2 partido 3. 2 y esto mide 3. No. Menos 2 partido 3 porque es decreciente. ¿Vale? Entonces la recta es menos 2 tercios de x más 5. Voy a borrar ya.
¿Puedo borrar o no? Borro. Recta que pasa por dos puntos. Esto es x0, y0, x1 y 1. La pendiente es y1 menos y0 partido x1 menos x0. Entonces la pendiente de esta es 4 menos 3 partido menos 3 menos 5. 1 partido menos 8. El menos se pone arriba, menos 1 octavo. Y usando esta fórmula, con la fórmula punto pendiente se puede sacar fácilmente la ecuación de la recta. Truco, os van a pedir representar recta con fracciones. ¿Cómo se hace? Pues el truco está en voy a hacer otra que no sea esta. Esta, por ejemplo. El truco está en poner la tabla múltiplo del denominador. El 0 siempre. Y luego en vez de poner el 1 o el 2, pongo el 3. Y el 6. ¿Por qué? Porque al poner eso me va a dar números enteros. Dos tercios por 0 menos 4, menos 4. 2 tercios por 3 menos 4, 3 con 3, 1, 2 menos 4 menos 2. 2 tercios por 6 menos 4, 62, 4, 0. Mucho mejor. Si no te quedan fracciones. Y es más difícil de representar. ¿Vale? Bueno.